Hola chicos y chicas, espero que hayáis pasado unas felices vacaciones. Yo, como os prometí, pues aquí estoy de nuevo y bueno, pues os dije que había novedades, así que una de las novedades es esta, es que vais a verme en todos los vídeos a partir de ahora. Luego habrá otras pequeñas novedades que os iré contando poco a poco. Una de las novedades también es que ahora pues me voy a centrar más en hacer tres cosas. Porque bueno, voy a hacer sobre todo vídeos de tejer, porque sé que a vosotros os gustan mucho y a mí también me gusta tejer y me relaja. También la resina, que es un mundo que no conozco mucho, que hace poco tiempo que estoy en ella, pero que me encanta y quiero descubrir más cosas y crear más cosas porque me parece un mundo fascinante. Y la tercera cosa en la que me voy a centrar pues es el reciclaje. Reciclaje a todo nivel, que sea de costura, de bricolaje, para niños, para todo, 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 todo con reciclaje. Y bueno, y poco más, poco más. Entonces ahora lo que os voy a empezar esta nueva serie, digamos, esta nueva temporada, con un vídeo de reciclaje. Entonces he hecho esta riñonera, ¿veis? Con un vaquero reciclado y con muchas telas también. Le he puesto un poquito de boro aquí, ¿veis? Para hacer, bueno, pues para darle un poco de color. Entonces es una riñonera pues con dos cremalleras, una por aquí y otra por aquí. Parece muy difícil de hacer, pero es muy fácil, está forrada por dentro. Vais a ver, es muy, muy fácil de hacer. He hecho otro modelo también, que es este, un poco más grande, también con telas recicladas, son telas que ponemos en el sofá, las telas que se ponen en el sofá. Bueno, pues con eso también he hecho otra, igual, el mismo modelo, pero un poquito más grande. Os recuerdo antes de empezar el vídeo que no olvidéis suscribiros a mi canal, seguirme en las redes sociales porque habrá novedades también que las iré diciendo en las redes sociales. No os vayáis porque al final también igual os digo más cosas. Empezamos enseguida. Bueno, he utilizado un vaquero viejo, una camisa vieja también, dos cremalleras, una de 25 y otra de 35 centímetros, un sistema de cierre que se compra en las mercerías para cerrar el cinturón y una cinta al pie de 3 centímetros. Y por supuesto vamos a necesitar una hoja de papel, una regla, lápiz y tijeras para hacer el patrón. Entonces vamos a hacer un rectángulo grande que tenga 25 centímetros de ancho y 34 centímetros de largo. Lo recortamos, luego vamos a coger la parte más larga y vamos a hacer otro rectángulo que tenga 34 de largo y 5 de ancho. Lo vamos a recortar. Y ya tenemos las dos partes, digamos, los dos patrones de la parte principal de la riñonera. Luego vamos a hacer otro rectángulo más pequeño y este tendrá 22 centímetros por 13 centímetros. Lo recortamos y vamos a hacer dos iguales, ¿vale? De estos pequeños, los dos pequeños, vamos a hacer dos iguales. Y en uno de ellos, a 4,5 centímetros, más o menos, vamos a hacer en la parte horizontal, vamos a hacer una raya. ¿Vale? Por lo pronto lo dejamos así. A 4,5 centímetros hacemos una raya. ¿Vale? El total son 13, pero hacemos una raya a 4,5. Luego vamos a doblar de esta manera este rectángulo pequeño, ¿vale? Lo doblamos dos veces y por la parte que están las cuatro esquinas, ¿lo veis? Vamos a poner un objeto redondo, como la tapa de un bote, por ejemplo. Vamos a hacer la esquina redondita porque queremos que las esquinas sean redondas y así las cuatro esquinas serán exactamente iguales. Entonces, esto, como es un papel de envolver que es bastante grueso, no los he puesto los dos al mismo tiempo, pero bueno, voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. Vosotros, si tenéis un papel más finito, podéis poner los dos juntos y los hacéis los dos al mismo tiempo. Este, como os digo, como es grueso, pues he preferido hacerlo uno primero y el otro después. Y así, de esta manera, pues vamos a tener exactamente
los dos iguales. Entonces, para el segundo he utilizado pues el primero, ¿vale? Para que sean exactamente iguales. Entonces, con estos dos patrones, ahora este de la raya lo vamos a cortar, una vez que tenemos ya las esquinas recortadas y tenemos los dos patrones iguales, uno cortado por la, con un trozo y el otro no. Y para el cinturón, pues vamos a cortar dos tiras de tela, simplemente de 6 centímetros de ancho, y una, pues por ejemplo, 25 y la otra 80 centímetros de largo. Entonces, ahora vamos ya al lío. Vamos a coger un trozo de tela, en este caso yo he cogido pues un trozo de la pata de un pantalón vaquero, y con el patrón más grande, el de 34 por 25, vamos a cortar un trozo de tela y vamos a cortar también de la tela que vamos a utilizar para la riñonera y también del forro, ¿vale? Que en este caso era la camisa. Entonces vamos a cortar uno de tela y uno de forro, y en el pequeño, ¿vale?, el que va con el grande, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar un trozo de forro y un trozo de la tela que vamos a utilizar. Con el rectángulo pequeño que está entero, vamos a cortar solamente el forro, un trozo de tela de forro. Y con el rectángulo pequeño que está cortado, vamos a cortar la tela que queremos utilizar más el forro, ¿vale? Una pieza de cada. Entonces vamos a recopilar, tenemos el rectángulo pequeño cortado, el rectángulo pequeño entero y las partes más grandes, digamos, y principales de la riñonera, y todo eso con su tela y su forro menos uno de ellos. Y luego para lo que es el cinturón, como os decía, yo en vez de las medidas que os he dado al principio, pues voy a hacerlo de otra manera, porque mi hijo es para mi hijo y mi hijo pues me dijo que quería dos colores de vaqueros y tal y en diagonal. Entonces, bueno, he cambiado un poco, pero las medidas, el largo, digamos que es más o menos lo mismo. Entonces, lo que he hecho, porque es lo que él quería, ¿vale? Como utilizo vaqueros de dos colores, pues quería que el cinturón también fuera de dos colores y en diagonal. Entonces, he cosido la diagonal, he abierto y he hecho otra costura, ¿vale? Para que se quede bien planito. Ahí lo tenemos. Entonces, eso lo he hecho en las dos tiras y ahora, pues ya que estamos, la vamos a hacer directamente. He doblado los dos bordes de esta manera, los he cerrado así y he sujetado pues con pinzas o con alfileres, podéis también sujetar, para luego coserlo. Esto igual hay otra manera de hacerlo, pero bueno, yo lo he hecho así. Una vez que lo tenemos ya todo bien preparado, ahora voy a hacer dos costuras en los dos bordes. Una en el borde donde teníamos los alfileres o las pinzas y otro en el otro. Y de esta manera se nos queda bien plano, ¿veis? Se nos va a quedar muy planito y muy bien cosido. Bueno, pues eso lo hacemos en las dos. Y una vez que lo tenemos así, las vamos a dejar de lado en espera. Entonces, tenemos el forro del rectángulo pequeño, ¿vale? Que lo dejamos también de lado. Y ahora tenemos estas dos piezas, que son las dos piezas principales, digamos, de la riñonera. Entonces, vamos a coger estas dos, ¿vale? Y las dos, la más grande y la más pequeña, las vamos a quitar, vamos a dejar de lado. Y he cogido las otras dos piezas, les quito el forro y ahora con esto pues voy a hacer magia y voy a hacer un boro, que os dejaré al final del vídeo, os dejaré un vídeo para que podáis ir a ver cómo se hace el boro. Entonces cogemos esta parte, ¿vale?, que es el rectángulo pequeño, partido por una parte, ¿vale? Vamos a coger estas piezas con su forro respectivo. Es el momento de pegar una etiqueta o lo que queráis pegar, si queréis pegarle algo a la tela para que se vea. Entonces vamos a coger estas dos partes, hemos dicho, con la cremallera, ¿vale?, con su forro y con la cremallera. La cremallera mirando hacia arriba, ¿vale? Lo ponemos así. Voy a intentar hacerlo para que lo veáis bien, si no sabéis cómo coser o si os liáis con la cremallera, porque al principio no es fácil. Vamos a darle la vuelta de esta manera a la parte, digamos, la tela, y el forro lo ponemos por el otro lado, ¿vale? Y así se nos queda como un bocadillo con la cremallera en el centro.
¿vale? Por fuera tienen que estar las partes del revés y por dentro las partes del derecho, tanto de forro como de nuestra tela. Ahí miramos bien, lo ponemos bien en el borde, tanto la tela por un lado como el forro por el otro lado, y la cremallera está en medio, estamos de acuerdo. Es cierto que como es negra no se ve muy bien, pero bueno, ahí hacemos una costura a máquina o a mano y ya tenemos cosido esta parte con su forro. Entonces, le damos la vuelta de esta manera, se nos queda ahora el derecho, lo vamos a aplastar bien. Y para que se quede bien sujeto y bien aplastadito, vamos a hacer otra costura aquí. Ya la tenemos. ¿Vale? Y esta parte ya está perfecta. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte superior de nuestro bolsillo. Este es el bolsillo frontal, digamos, de la riñonera. Ponemos esta parte así, el forro por detrás, el revés siempre para afuera, el derecho siempre para adentro de las dos partes. Lo ajustamos bien en el borde, que esté bien por todos lados, y hacemos una costura. Y una vez que esté hecha, lo ponemos del derecho, lo aplanamos bien y volvemos a hacer otra costura. Aquí, para sujetarlo bien. Una vez que esté hecha, ya tenemos la parte frontal de la riñonera. ¿Veis? Que es el bolsillo frontal. Bueno, entonces esto ahora vamos a dejarlo de lado. Vamos a coger las otras dos partes. Este que era el rectángulo más estrecho con su forro correspondiente. ¿Vale? El exterior siempre por los dos lados es el derecho y el interior es el revés. Ponemos la pieza grande también debajo y la cremallera más larga. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el bolsillo pequeño. ¿Vale? Aquí no os lo enseño, pero bueno, hacemos exactamente igual. Entonces ahora yo le voy a hacer un suplemento de bolsillo porque mi hijo quería otro bolsillo más pequeñito. Y es lo que he visto más fácil para poder hacerlo, en vez de poner otra cremallera. Entonces he cogido, he reciclado un bolsillo con tapadera, como yo le llamo, de una falda vaquera y lo he descosido y lo voy a pegar a 5 centímetros más o menos de la parte grande, ¿veis? Y de la cremallera, 5 centímetros de la cremallera. Entonces lo voy a sujetar, ¿vale? Sin el forro, esta parte, el forro la quitamos para coserlo solamente con la tela superior. Entonces he cortado el bolsillo a lo largo, lo he sujetado con alfileres y bueno, y lo he cosido a máquina. Para tener pues es un bolsillo suplementario más pequeño y que fuera más fácil que poner otra cremallera. Y de esta manera, este bolsillo con su tapadera, pues queda ahí otro bolsillito. Entonces ahora vamos a abrir, muy importante, abrimos la cremallera hasta la mitad. Vamos a doblar todo, para esto que le hagáis el bolsillito suplementario, ¿no? Lo doblamos todo. Y vamos a coser los dos lados. Una vez que está cosido, cortamos todo lo que sobra, cremallera incluida. Por eso habría que abrir la cremallera, ¿vale? Para poder luego utilizarla. Y ahora vamos a abrir esto de esta manera y vamos a ir a las esquinas. Estas dos esquinas. Y ahí con una regla vamos a hacer una marca a 2 centímetros, con regla o con metro, vamos a hacer una marca a 2 centímetros de la esquina. Y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Cortamos las dos esquinas donde hemos hecho la marca. Y ahora vamos a introducir por la parte interior las dos partes del cinturón, ¿vale? Los introducimos así, lo ponemos en el borde y lo vamos a coser. Y en el otro lado pues hacemos exactamente lo mismo. Siempre del interior hacia el exterior. Lo ponemos ahí, sujetamos y vamos a coser por un lado en las dos esquinas. Yo aquí lo he hecho con punto zigzag para que esté bien fuerte y lo he pasado varias veces, puesto que esto es lo que va a aguantar el peso de la riñonera. Y veis, cuando le damos la vuelta, pues se nos queda de esta manera.
Bueno, esta parte ya la tenemos. Ahora vamos a coger, vamos a darle la vuelta así para que lo veáis bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle el bolsillo delantero. Entonces, antes de coserlo, vamos a coger el rectángulo que cortamos de forro solamente, ponemos ahí sí la parte del derecho hacia el interior, vamos a sujetarlo y vamos a coser todo alrededor, vamos a dar un pespunte, ¿vale? Abrimos la cremallera, muy importante, antes de coserlo, y vamos a coser todo esto, el forro, digamos, el forro de este bolsillo, lo vamos a coser al bolsillo antes de pegarlo todo a la parte principal. Una vez cosido, cortamos todo lo que sobra, cremallera incluida, y ya tenemos nuestro bolsillo delantero. Ahora lo vamos a doblar de esta manera para poder saber dónde está el centro, tanto de la parte horizontal como de la parte vertical, ¿vale? De la parte ancha como de la parte estrecha. Entonces, lo sujetáis, lo marcáis con un alfiler, lo marcáis con un trozo de lápiz o de con lo que queráis. Pero tenéis que marcar las cuatro partes centrales, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte de la riñonera. Entonces, estas dos partes, como están las costuras, ya sabemos dónde está. Vamos a hacer simplemente, vamos a poner costura con costura y vamos a marcar el centro en esta parte y en la otra. Ahora le vamos a dar la vuelta para poder coserlo. Le vamos a dar la vuelta a todo esto, ¿vale? Que se quede del revés. Esto irá así, pero lo vamos a coser del revés. Abrimos la cremallera, muy importante, la grande, para poder luego darle la vuelta. Metemos todo dentro y ahora vamos a poner, vamos a coserlo la parte más estrecha con la parte más estrecha. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a poner, vamos a hacer coincidir las marcas o los alfileres, en mi caso, del centro de cada parte. Sujetamos o con pinzas o con alfileres. En esta parte pues será la costura, con lo cual sujetamos. Ya podemos, en mi caso, quitar los alfileres para no pincharnos, puesto que está sujeto con las pinzas. Luego sujetamos también las otras partes. Y bueno, ya está listo para coser. Y ahora cosemos esto a máquina, ¿vale? Muy importante que la cremallera esté abierta, si no, luego no podremos darle la vuelta. Una vez que hemos cosido, pues esto se queda un poco feo así, con lo cual le vamos a coser por encima una cinta de bie. Esta, como os decía, yo la he cogido de 3 centímetros porque así es bastante ancha y no tenemos ningún problema, y la vamos a coser así todo alrededor. Os lo enseño, pero bueno, como es negro, es verdad que no se ve muy bien, pero bueno, es como ya está cosido antes. Es más difícil coser la primera vuelta que esta segunda, ¿vale? Esta con la cinta, si la cogéis bastante ancha para poder abarcarlo todo, ¿veis? No hay ningún problema. Entonces, yo he hecho eso todo alrededor. También lo he hecho en los dos costados para que no se vea la costura tampoco. Y aquí en la parte del cinturón no hace falta hacerlo. Os voy a decir por qué ahora. Ahora lo veréis y vais a comprender. Esa parte no hace falta que lo hagáis, pero no se verá. Entonces ya tenemos la riñonera prácticamente terminada. Solamente nos queda darle la vuelta, poner bien todas las esquinitas, y para darle más forma y para que no se vea precisamente, y para sujetar que sea más duro, vamos a hacer pespuntes aquí,
¿veis? Yo lo he hecho, no se ve muy bien porque es tela vaquera, y lo he hecho, bueno, lo he hecho con hilo negro, pero cuando doy con eso no se ve, pero ¿veis? Le he hecho varios pespuntes ahí, con dibujitos y todo, aunque no se vean, pero para que esté bien fuerte y para que aguante bien. Y de esta manera, pues el interior, ¿vale? Lo que antes veíamos en el interior, pues ya no se ve y ya queda perfecto. Y ya solo nos queda pues poner el sistema de cierre, que lo ponemos uno así y aquí cosemos a máquina, y en el más largo pues metemos el sistema este, que es para agrandar o para cortar el cinturón. Os lo intento enseñar si no sabéis ponerlo para que veáis, ¿vale? Se pasa por esa pieza, luego llegamos a la parte del cierre, lo pasamos por la parte del cierre y lo que hemos sacado lo vamos a volver a pasar, pero en el otro sentido, por donde ya hemos pasado antes. Lo pasamos ahí y ahora le damos la vuelta por aquí y lo pasamos por el otro. Y una vez que esté ahí, sacamos un poquito más y vamos a doblarlo, simplemente vamos a doblar así para coserlo y hacer que haga tope, para que cuando tiremos, para agrandar o acortar, pues haga tope y no se nos salga. ¿Vale? Esas dos costuras, ahí lo veis, ahí sí también zigzag y bastante fuerte, y veis, basta con hacer ese doblez, bueno, con esta tela porque es vaquera, es verdad que como es vaquera pues es gorda, veis, y hace tope y ya no se puede salir. Ahí lo tenemos. Bueno, pues poco más, ya está la riñonera hecha. Bueno, pues, parece complicado cuando se ve así, pero si os ponéis a hacerlo veréis que no es tan complicado, ¿vale? Aquí es la otra que he hecho, que os he enseñado al principio, también otra que es la primera que le he hecho a mi hijo, pero me dijo que era demasiado grande, que quería más bolsillos, entonces pues le he hecho otra distinta, un poquito más alegre, digamos. Espero que os haya gustado y os dejo algunas fotos antes de despedirme. Bueno, pues eso es todo. Deciros que ahora los vídeos los voy a subir los miércoles a las 5 de la tarde, así que no olvidéis darle a la campanita para no perderos nada, nada, nada. Bueno, pues os dejo. Besitos a todos y os espero en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto!